Señoras y señores, damas y caballeros, infantes y adolescentes, es un verdadero placer para mi equipo de trabajo y para mí que nos acompañen en un capítulo más del Último del Día, hoy con esta preciosa panorámica de los cerros en la ciudad de Bogotá. La invitada que tenemos hoy me va a poner trascendental porque es una mujer que parcialmente, debo decir, admiro muchísimo como periodista que soy. Una mujer absolutamente elocuente, brillante, con un verbo amplio y generoso, es decir, sabe hablar muy, muy bien, con una capacidad de improvisación limpia, eso dicen por ahí algunos testimonios. Pero sobre todas las cosas, una mujer que está disfrutando de la mejor faceta de ser mujer, ser mamá. Y el que no aplaude le cae a la mamá. Mónica Fonseca, bienvenida. Gracias. Gracias, Mario. Mi amor, bienvenida. Gracias, estamos en gracias. Tu casa. Sí, están en mi casa, de hecho. En Bogotá. Bueno, Mónica. Pregunta cotidiana. ¿Cómo sí. estás? Muy bien, muy bien. Chévere. Contenta de que esté haciendo un día súper bonito. Ojalá ustedes alcancen a ver este día tan divino que está haciendo en Bogotá. Que últimamente también ha llovido mucho, entonces no es tan agradable. Esto es lindo. Nos bajamos el sol por internet, cabe decir. Exacto. Como buena película, el principio siempre te atrapa. Vamos al principio de tu vida, ya sea niñez. ¿Cómo fue esa infancia de Mónica Fonseca? Una súper infancia llena de... sin mamá, porque mi mamá murió cuando era muy chiquita, pero fue una súper infancia porque fue rodeada de mis abuelas, rodeada de mis abuelos maravillosos que amo, que llevo en mi corazón. Ellos ya se murieron, Carlos Delgadillo y Carlos Fonseca, pero son mis ángeles guardianes. Mi abuela Julieta, que es la belleza máxima, mima. Siempre tienen detalles con uno, ¿no? Divinas, son las alcahuetas. Sí, pero además fueron, como en mi caso, fueron también como esas sustitutas de mamá, entonces también eran las abuelas de la disciplina, de los paseos, por supuesto, de pasarla bueno, todo eso, pero también de la disciplina, no vas a creer, de hacer tareas hasta la una de la mañana, hasta la hora que fuera. Y mis tías y mis tíos. ¿Lograron llenar ese vacío? Sí, yo creo que hoy en día, el otro día, de hecho, estaba reunida con ellos y les dije como... Una abuela mía en estos días escribió un correo como que ella sentía mucho si no había estado lo suficiente. Eso que les da a las abuelas como una nostalgia. Le dije, ustedes hicieron su trabajo perfecto. Sí. El vacío tal vez no se llene, corrijo. Sí. El vacío no se llena porque la mamá no te la llena a nadie. Pero al no estar la mamá, como que te cubren un montón. Te regalan ese con color. Exacto, con un manto divino de maternidad que es tan bonito que... Que bueno, no sabes lo que te hizo falta porque no lo tuviste, ¿no? Comenzamos bien, ¿no? Mujer sensible y bonita, ¿qué más quieren? Bueno, ¿quiénes conforman, aparte de tus abuelos, me acabas de nombrar, quién más conforman tu familia? No importa que sean de sangre o no, siempre hay gente que hace parte de ese núcleo. Pues primero mi papá, obviamente, que es mi papá y mi mamá. Yo a mi papá le celebro el Día de la Madre también. Mi madrastra, mi hermano Gabriel, que tiene 19 años, mi hermano Pablo Fonseca, que hoy en día es mexicano, colombiano, que vive en México. Mis amigos son mi familia, los amigos son la familia que uno escoge en la vida. Entonces yo creo que a ti también te pasa que eso es divino porque la familia es lo que le regala a uno la naturaleza, la tierra como tal, pero los amigos que se convierten en familia son los que uno va escogiendo por empatía y eso es algo súper bonito. Claro, simplemente tener un amigo ya es ganarse una lotería. Total, es familia, familia total. Mis amigas son extraordinarias y mis amigos también. Están regados por todo el mundo. Me los encuentro cuando voy y viajo, cuando ellos vienen, en fin, y son magníficos. Mónica, ¿te criaste dónde? Me crié los primeros años en Miami, en California, y después llegamos a Colombia cuando mi mamá se enferma. De hecho, llegamos a Colombia y ya yo creo que la mayoría de tiempo en Colombia. Siempre vacaciones en Estados Unidos, mi familia vivía allá. Tengo familia regada como por todas partes. Entonces, crianza en Colombia, pero un poquito de todo. Uy, carajo, bueno, vamos a ver... Una persona que te quiere muchísimo y que dice que siempre fuiste una ladrona incansable de conocimientos. Ah, caramba, ladrona. Una ladrona. Pues esa palabra la uso yo, ¿no? Sí, esa pero persona. No, perfecto, ojalá sea siempre conocimiento. Eso claro, es importante. Sí, claro, una ladrona de conocimiento, una mujer que siempre tuvo una capacidad de aprender incansable. Vamos bueno, a ver de quién es. Se trata, ese personaje, para tocar yo esta me la llevaba para la planta de tratamiento, ella jugaba con sus muñecas y un día llegó una delegación de otro país centroamericano a que les explicara mi proyecto y yo estaba ocupado en el laboratorio y mi sorpresa fue cuando encontré que ella estaba explicando el proyecto. Ahí me di cuenta de dos cosas, de que todo lo que yo hacía ella estaba observándolo muy curiosa y segundo, que ya tenía vocación de ser bastante parlanchina. Comunicadora. Yo a mi hija la admiro porque tiene una gran inteligencia emocional. Cuando estaba muy chiquita se murió la mamá y ella creció al lado mío. Yo era un ingeniero un poco ocupado,
porque tenía que ganarme la vida y porque he sido empleado público y contrario a lo que se cree, los empleados públicos trabajamos 24 horas y ella me acompañaba y se fue adaptando. Ella tiene afortunadamente el don de relacionarse con la gente, de querer a la gente, de admirar a la gente, y en eso es muy sencilla y eso es muy bonito porque solo admirando a los demás uno permanentemente aprende. Ella aprende permanentemente, de ahí su curiosidad para el programa de ciencia, salud y tecnología. Por otro lado, creo que en una faceta que no la conocía, también la estoy admirando, y es que es una mamá espectacular, con un esposo maravilloso que es Juan Pablo Raba, y con un nieto espectacular que se llama Joaquín, que no me quiere mucho, Joaquín, porque se pone bravo por los chistes que yo le hago. Joaquín es un hombre demasiado serio todavía. Un saludo con todo mi corazón a Joaquín Raba, mi nieto, que es un hombre que está creciendo rodeado de amor, rodeado de naturaleza, rodeado de alimentos orgánicos. Es un hombre del futuro, en un país que tiene mucha esperanza. Este país va a construir la paz para mis nietos y los nietos de toda esta generación. ¡Qué bonito! ¿Qué tal? Les dije, el pater. Yo le digo el pater, lo amo, es de las personas más importantes de mi vida. Y sí, tenemos un problema con Joaquín. Pero sí, él dijo que como que no le aguanta el humor. ¿Qué pasa? Joaquín, mi papá llegó la primera vez, primerísima vez, recién nacido Joaquín, llega y le ladra, wow, 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 como me hacía a mí cuando yo era chiquita, que me parecía, me moría de la risa, pero tal vez Joaquín estaba muy recién nacido, bueno, claro. Desde ahí, no puede ver a mi papá, ve a mi papá y se ataca a llorar. Eso que decía tu papá es algo que queremos resaltar, bueno, más que tu vida profesional, que es algo muy, muy limpio, es esa parte de mamá, ¿no? Él dice que es una excelente mamá. Ahora bien, nos contabas entonces que tu mamá se nos fue, ¿qué es lo que más cuidas al ser mamá? Construyo mamá, ¿sabes? Trabajo desde ahí, yo no tengo ni idea qué es ser mamá. O sea, lo estoy construyendo todos los días, entonces es súper bonito porque es diferente la gente que ha crecido con una mamá. Es diferente crecer con una abuela, como tú lo decías, las abuelas son más alcahuetas o lo que sea. La mamá es mamá. Es un concepto que yo no conocía, no tenía claro. Lo tuve hasta los 4 años y ha traído como remembranzas, obviamente, mi memoria. A uno sí le queda eso en la cabeza y casi que en los órganos, es rarísimo. Y pues obviamente yo creo que yo hago cosas parecidas a las que hacía mi mamá conmigo cuando yo era tan chiquitica como Joaquín, pero creo que están... Yo creo que la forma de consentirlo, la forma de cantarle, me siento muy identificada con mi mamá, fíjate, sin haber tenido esa relación con ella toda una vida, pero me siento identificada con ella por primera vez, que es algo súper bonito. Y solo me lo regaló Joaquín. Yo no quería ser mamá, además. Yo siempre pensaba como, no, ser mamá no es tan importante. Y de repente para muchas mujeres no es tan importante y está bien. Pero en mi caso particular sí creo que ha hecho y ha redondeado algo que era importante. Como construirme como mujer, como mamá, como eso que no tuve yo, ha sido súper bonito. ¿Qué resaltas de ese padre? Todo. Mi papá es fantástico. Mi papá es un gran hombre. Digamos que ahí en algún momento él dice que era un hombre muy ocupado. Era un hombre muy ocupado, pendiente de mí 24/7. O sea, él podía estar en China, literal, y me llamaban de la administración del colegio. Moniquita, tiene llamada de su papá. Él me llamaba a la hora del recreo o lo que sea. Quiero decir, mi papá podía no estar presencial porque tenía unos viajes, pero estaba todos los días de su existencia. Y si estaba, bueno, mañana, noche, desde llevarme al paradero o mis abuelas, pero él estar conmigo, dormirme. Quiero decir, una persona siempre muy presente. Somos muy diferentes en muchas cosas, pero muy parecidos en otras. Claro, eso te iba a preguntar. Siempre hay una diferencia, pero siempre hay algo en común que es lo que resalta esa solidez en la relación. Sí. Ahora hablemos de esa parte de papá de tu marido. Sí. Ya estás en una faceta maravillosa. ¿En qué se parece tu papá a tu marido? En que son personas que per se creen en la gente, tienen confianza, son personas que no están prevenidas, entonces son muy tolerantes, son muy tranquilos, en familia son muy familiares, suena un poco redundante, pero son así. Se parecen en muchas cosas, son buenos seres humanos, son muy buenos seres humanos. ¿Qué te sensibiliza a ti del entorno, de la vida? ¿Qué me sensibiliza? Para bien y para mal. Sí. Por ejemplo, me sensibiliza terriblemente la violencia, los terroristas, me,
me duelen en el alma, me aprietan el corazón horrible y no entiendo. Digo, no, no puede ser que nadie los esté escuchando, nadie les esté poniendo atención y que tengan que por ahí desviar la atención. Me parece terrible eso. Me sensibiliza, por otra parte, todo el tema de niños, todo el tema de abuelos. Como que me alegra, me rompe el corazón. Sí. Hay veces, quiero decir, yo vivo como en esa diatriba todo el tiempo de dolor, amor, porque siento que somos los seres humanos hay veces un poquito duros, como con la niñez, como con la adultez. Hay una ambigüedad ahí, ¿sabes? Sí, siempre hay como esa ambigüedad. Entonces la sensibilidad va para un lado y para el otro. Bueno, ay, esto está muy bonito, está muy bonito. Sí, no, es buenísimo eso, me ayudas a mí. Bueno. Hay un personaje que por ahí contó que en algún momento te dañó una tarea. Ay, yo sé quién es. Hablemos con el ese personaje, único. A ver qué nos dice. Gabriel Felipe Fonseca. Desde que yo conozco a mi hermana, ella siempre ha tenido lo último, el mejor aparato. Lo último que ha salido en tecnología, digamos, eso me lo pasó a mí también. Y desde ahí yo también tengo el gusto por la tecnología. Ella siempre conoce la última aplicación, el último programa, sabe cómo manejarlo. Me contaron, porque no me acuerdo, que cuando era chiquito ella estaba haciendo una tarea muy larga, muy importante del colegio. Y yo llegué a molestarla y le regué un frasco de tinta entero encima y pues me la tiré completamente. Entonces ella me sacó y me cerró la puerta. Y que yo estaba en la puerta llorando y golpeando y no entendía por qué no me dejaba entrar. Y pues claro, para mí será muy chistoso, pero en ese momento para ella debió ser muy grave. Entonces aprovecho la ocasión para decirle que lo siento mucho. Hola Mónica, espero que sigas teniendo tanto éxito. Te ha ido bien por todo lo que has hecho, lo has hecho bien. Y eres un ejemplo a seguir. Muchas gracias por todo. Y muchas gracias por ese sobrino, que es el mejor. Ah, es el amor de mi vida. ¿Qué le agradeces a ese muchacho? Ese, todo. Todo, que exista. Es un Kleenex. Por favor. Un pañuelito. Mocos, mocos. Sí, siempre los hermanos tienen como ese detalle de saber hablarle a uno, de saber tocarlo a uno. La locura. Son esa arteria. Porque además es un mentiroso. Él dice que siempre dice la verdad, pero es un mentiroso. El que sabe tecnología es él, el que me ayuda en todo. Sí, yo soy la que hago el programa, yo soy la que hago todo, digamos, y comunico la tecnología, pero el que sabe es él. Es un nerdo, no se imaginan. Es un gran hermano, es un gran pequeño hermano, es lo máximo. ¿Cuántas veces al día le dices te amo a tu hermano? No, todo el día le digo tonto, bobo, esa es mi forma de decirle. Pero sí, molestándolo, ya. sí, ¿no? Yo sí, claro, que lo amo, lo quiero inmensamente. Él sabe, yo me derrito por él, me derrito así plenamente por él. Él lo sabe, y por mi otro hermano también, por Pablo también. ¿Vamos a brindar? Yo acá con la lágrima, señores. Kleenex, por favor, vamos a hacer una pausa breve. Y ya seguimos para seguir disfrutando del último del día con Mónica Fonseca. Y algo importante que resaltar, una mujer de familia, una mujer que se caracteriza por saber amar a sus seres, a esta cámara, por saber amar a sus seres. Eso es Mónica Fonseca hasta el momento. Vamos a ver qué más nos dice, ¿no? Bueno.